El vestido rosado está bonito. El rosado te gusta. El rosado. ¿Y el rojo no te gusta? No. ¿Cuál qué color? El blanco me gusta. ¿Y el rojo? No, ese no. ¿Por qué no? Porque no. Ay, bebé. Ay, buenas, hemos llegado. Aquí, a ver, ¿a dónde es, Pau? Aquí, a ver, no sé. ¿De quién es el niño? Ah, sí, no, estoy viendo quién es el niño, iba la mamá. ¿Sí? Sí, peligroso. Pero bien lindo. Vaya, está bueno. Ay, hemos llegado por fin a medir. Qué bonito ese abanico. Sí, es cierto. Aquí no había venido Balondra. Vine el día que me medí. Ah, después. Por ir viendo para el otro lado. Qué vergüenza, Chicle. Nadie me vio. Bueno, andas con vos, Chicle. Bueno, andas con nosotros. La barbería me dieron. ¿Quién? Y mira, el niño se... A ver, hola, te iba a decir yo. Sí, una desconocida. Ah, sí, los de la barbería me pusieron a reír, chiquitos. Sí, ay, es no, que yo sería es que iba a ser este estilo. Y después, uy, como que no pasó nada. Ah, es cierto, qué vergüenza. Hola, gorda, ¿cómo estás? Ay, mira, dice gorda ahí. Yo te lo puse. Gorda le puse. La firma de ella. A mí la no me querés dar. Bien, yo te dije, me dijiste mañana, me dijiste. Con los pechos, yo. Ah, con los de la Johanna. Bien. Ay, no. Y mírenme, y ustedes mañana sí van a andar con las muletas. Ya el día de la puerta. Oye. Yo el día de la puerta. ¿Quién es tu cara? Ah, un ratito que andaba en la moto. Y detrás del gran camión. Ajá, detrás de un gran camión, no, vení. Un turbo. Ay, sí, sí. Mona, necesito tal cosa allá para el parqueo. Otro cambio. Con el turbo. Es cierto. Hey, con una silla. Mira, el día que fuimos a la circulancia, nos dieron dos sillas de ruedas y ya estábamos practicando nosotros con la Johanna. Ah. Estábamos dando vueltas en todos lados. Como que eran carritas chocando y lo estaban agarrando este. ¿Cómo te crees? ¿Ustedes con qué van a usar la falda? La falda. Me refiero al zapato. Ah, sandalia. Pero alta. No, baja, chiquitita. Si sí, vamos a andar trabajando. Yo quiero ir a comprar. Ah, no, sandalias. Sí, sandalias. Mira, compramos el las que no tienen. Un par de sandalias vamos a comprar porque ella se va a poner el derecho. Ay, vos sabés. Ella es cierto. Ay, gracias, Yanni. Ah, gracias, gracias, Yanni. Muy, muy, muy amable. Mona, pero usa del mismo número de que ella compre la, que aquella compre la del pie derecho y ella con como. No, por eso en un par más, es cierto. Hagan eso. Uh-huh. Hagan eso, es cierto. Y las dos juntas así sentadas en la misma silla, como que van las dos gemelas. Ajá. Mira, mira, son un chavo acaba de levantar. ¿Quién? ¿Ah? No, allá, la mía que tiene la cosa. ¿Quién? Ah, el pinche infiel que se acaba de levantar. Vine a cuidarlas a todas. Ah, seguramente. Seguramente. Ah, era como Marlon, también Marlon venía en el carro y le dijeron bajadito de ahí. Ay, lo bajaron, pues. Bájate, le dijo. Vos, vos. Ah, camarón, le dijo, bájate, Leo, o te vas a ir a medir la falda. Y no con esta picha andaba repartiendo. Sí. Púsale, digo, solo, vaya, yo de hombre, porque Ale tenía que ir, va manejando. Y la yo se que iba repartiendo. Y todos querían ir hasta la Jocelyn. No, yo me quedé porque iba esta, la Jocelyn iba más. Era como cinco andaban en el carrito. Y la de la Norma, entonces me quedo yo. Uh-huh. No, ustedes van, ¿qué vamos a hacer con nosotros? Es cierto. Yo digo, además lo mandaba a buscar trabajo de hombre. Mario, ¿qué lo manda? Y mira, Chelo me hizo la falda. Y Chelo, usted también ya me hizo la falda, venido pues. Obvio. ¿Qué más fue? Yo a mí me di la falda. ¿Dos metros? Obvio. ¿De metro? ¿Venía a medirte la voz? Ahí está dando la falda. Sí, aquí él se bajó. Sí, sí, se bajó. Marlon lo bajaron. Buenas, buenas. Esa es una falda para usted. Hola. Esa es una falda. También bonita. Pero aquí les falta. Yo les estoy poniendo este accesorio. Esto no lo llevo. Oh, lo de los botones. Esto no lo llevo, pero yo se los he puesto para que les. Oh, qué bonito está. Y aquí lleva un cincho. ¿Cincho? Una simulación. Ah, de un cincho. Sí, sí. Está buena. O sea que todavía no están terminadas aún. Todavía no, pero mírense.
Ah, vaya. Como, como talla. ¿Nombre por nombre que... va a ir? Una por una. Ah, vaya. Una por una va a ir llamando usted. Ahorita. Ah, vaya. Ah, pues ahí que la que vayan llamando, ajá, que se vaya midiendo para ver que tienen que tallar bien la falda. Ah, yo pues. Ay, qué afortunada. Vamos a ver cómo le queda a la vez. Mira, qué chido, me voy a ver bien de frente. Dice la vez, ay no, tan larguita esa. A mí me gusta nada. Sí. Con todo. Qué bonita. No, ve si te queda bonita. Te queda bonita. Se ve que un poquito floja. De la cintura te queda floja. La tuya sí está bien. A la niña le falta de esto. Ajá, pero sí, sí, este. Es que le falta un cinchito. Ah, cinchito. ¿Con el cincho o saca la cintura? No, solo es un adorno. Como un adorno. Ajá, pero quizás de la cintura sí le falta a la vez. Y le falta el botón también. Sí, ajá. Sí, les falta un poquito. Ay, ay, ay. Entonces, para que hiciera el juego, le puse. Eso. El color está bonito. El color me va ahí. Era para decir que no está bonito. Es que era un grito feo el que me enseñaron. Pero ese está bonito. Por eso, da con la camisa tiene unas líneas algo así. Por eso, unas grises. Sí, yo decía la gris, la negra y la roja. Ajá. Es que la roja con azul chicle, como que. Es que es azul, tinta. No, es da, negro. No daba con la camisa. Es negra la camisa. Como celeste. ¿Negra? Sí, da. Ah, tiene diseños, como que no. Pero eso está bien. Está bonito. Ajá, está bonito. Vaya blanca, dije. No iba a ver. Tania blanquita es ella. Imagínate decir que así con el pantalón te queda algo flojita y ya sin pantalón te va a quedar más floja. Más floja. La idea es que no nos quede tocar. Vaya, yo te. ¡Jailin! ¡Jailin, la más viral! ¡Pase! Pues sí, tiene que quedar. ¿Sí? ¿Sí? Dale, medítelo. Sí, todavía no me. Ay, sí, es cierto, sí que esa manera. ¿Qué quedaron haciendo, pues? ¿Quiénes, pues? Ustedes, y nosotros ya no me. Es que nosotros estamos. Ah, estamos, es que no estábamos grabándolo, el tráiler. ¿No lo fuiste a ver? Sí, lo vi entrando. Mira, qué bonito, todo en la calle abarcaba. Sí, todo. Nosotros veníamos dentro del tráiler. Nosotros veníamos después. Pues adelante en el carro. Ajá, nosotros no venimos. Bueno, nosotros veníamos. Con la, con la, las lisiadas. Ajá, pero era así bien feo cuando iba por esa calle, ¿verdad que sí o no? Pero es que hasta así se movía. Sí. Pero por adentro no se sentía lo que era nada, tan no suavecito. No se siente nada, es que esté feísimo. Ajá, pero todo, tan suavecito. Bien, bien grande, va. Sí, es chulada. Vamos a darle las pupusas a los trabajadores. Ajá. Y lo vimos entrar toda la calle abarcaba. Sí, toda la calle. Bien bonito. Sí, es grande. Sí, y adentro trae cama, trae como... Es que traen camarotes para que... Ajá. De los cañeros traen eso bien, para dormir. Ajá, pero sí, también bonito. Sí, traía una cama así como colchón, así como así de espaldas de los asientos está, ¿verdad? Ajá, ¿no? Detrás, ¿no? Ajá, como un cuartito. Ajá, como un camarote. Porque así. Una ventana sí tenía eso. ¿Ah? El de mi primo sí tenía. Ah. La Yailin. La Yailin. La Yailin. Y Anuel. Rara hasta la muerte, baby. Lo más chistoso es que a ella no le gusta que le digan Corina. Ah. La camisa le ponen Corina. Sí. Ah, es que ella dice que no se llama Corina. Yo no sé qué tan cierto será. Va. Dice que se llama Jailin. No sé qué. Jailin. Y luego sigue el apellido. Va. Y en la camisa Corina. Ajá. Y en la camisa. Era que me hizo cuando vio la camisa. Y decía ese nombre. Corina. Desde mañana vamos diciendo Corina. Ya Corina. No, o sea, yo la falda ya te la me dice. Ah, sí, sí, ya. Ah. Por la manera está arreglada también. ¿No? De soltado, si te viene. Ah, la Daisy. Ya te la mediste para Nayeli. Nayeli, ya te la mediste. Sí. Y la chicle, a ver cómo se mira la chicle decente. La chicle decente. ¿Cómo ha cambiado? Sí, está bien bonita. Ay, ese pedacito de espalda. Por eso es blanquita también. Es bien delgadita. Ah, bien delgadita. Se le ponchó una nalga a la chiquita. Ah, se le puso una agujita y se le encajó en la nalga. ¿No? Se le ponchó. Y ojo que andas short, fíjate. Ella dijo, bueno, yo. Eso que andas short. Chiclin, a vos te lucen. Mírame. Chicle, a vos te lucen las faldas largas, fíjate. Pero, o sea, por tu altura y porque vos no sos así. Ya ves, bien. Con tu
abuela a la iglesia. Ajá. Sí, iba. Cuidado porque ahí está un alfiler. Ajá, es cierto. Uh-huh. Sí, te lucen la falda, fíjate, chicle. Sí, bonitas te quedan. Ajá, bien bonitas te quedan. No, y me quedo Fátima. Ha cambiado. Fátima, ¿cómo ha cambiado? Todavía. Yo creo que. Quiero ver. Pantalón por debajo. Ah, sí, es cierto, todavía. Ah, pues así. Uy, perdón. Sí, pero todavía. Pero sí me la voy a dejar como va a ir por dentro de la camisa, supongo yo. Sí, pero mejor que le talle. Es que aquí se le mira muy bolsonudo todavía. No, y también le voy a sumar lo que voy a pasar comiendo en el día. Entonces, como se le infla uno la pancita, ahí la logro llenar. Oiga, digo yo. Ajá, y mañana va a andar subiendo y bajando de la falda. Eso sí va. Ajá, es cierto. Es mejor que diga ahorita por cualquier cosa. Como ahí creo que atrás le falta un botón. Ajá, solo un botón. Yo por eso que me hago chiquita la cintura. Ajá. No tengo pantalón. Está Fátima. ¿Y la tuya normal ya te la mediste? No, vaya. ¿Y la tuya te la mediste? No. Ya imagino el pedacito de falda. Mi mamá me decía cuando yo llegaba, ahí viene mi pedacito de gente, decía. Era como en son de cariño. Imagina, yo te hubiera querido ver así como cuando vos eras chiquita, a ver cómo eras de chiquita. Ah, era pero es que era gordita, era gordita. Así, gordita. Pura deja fanta, deja que traiga pancitas, era gordita. Ah. Y ahora bien delgadita. De hecho, le puse una foto cuando yo iba a bachillerato. Gordita también. ¿Y por qué? ¿Y cuándo fue que adelgazaste? Cuando ya empecé a trabajar en el 4K. Joana. ¿Joana? ¿Quién? Daisy. Ah, la Daisy. Está bueno que adelgazaste con la. A la Daisy le decía Joana. Ajá. ¿Al qué? Sí, que la mande vos, déjala pagar el sueldo. Sí. La pagué por más. Ajá. Que está bien, ah, es que está chiquita, mira. Quiero ver. Esa es la de la que se la mida. Le falta el empolado. Ah, sí, sí, sí. Quiero ver si está chiquita. No te dejas apoyar porque a mí sí me duele. Y tú, como todavía le falta el empolado ahí arriba. Vamos a ver cómo la lleva dos dobles. Quiero ver la de. Pero ahí le agrega o le quita. Ahí le agrega. Ajá. Ajá, ahí la agrega, Norma. Galán, que no gastaron en la Norma, va la mitad de la tela que gastaron en todo, la mitad que gastaron la mía, la mitad de ella. La mitad tuya y la mitad de ella. Gran ahorro con esa mujer. Una de nosotras es la mitad de las dos de ella. Ajá, es cierto. ¿Y la Joana ya se la midió? Pero la Nelly ya se la midió. Ah, o sea que ya estuvieron todas. Ah, vaya. Ya estuvieron todas. Ah, también. Ya imagino cómo se ve la mexicana decente. Con tenis. Ah. No, no, sandalia. Ah, yo guardo. Sí. Bueno, entonces, muchachos, nos vemos ahí en la sede continuando con el trabajo de siempre. Nos vemos. Adiós, Sirena.